¿verdad? Con frío todavía. Alejandra está ahí todavía, ¿cierto? Sí, todavía estoy. Escuchando. Alejandra Pino, ella es realizadora, tiene 32 años y empezó a hacer esta primera. ¿Es una película documental, Alejandra, sobre el porno? Claro, cae en el tipo documental porque son la misma gente que me manda las imágenes. Y yo, dependiendo de esa imagen, va a ser la línea, la línea editorial del trabajo. Y aparte voy a tratar de editar lo menos posible para que sea lo más real posible. Para que sea lo más, perdón, documental de corte más bien periodístico, por ende. No, no creo que periodístico. No voy a hacer, o sea, aparte de ver mucho porno, no voy a hacer mucho más investigación con respecto a ese tema. Porque no quiero darle ningún tono de crítica, ni tampoco darle un tono de problema. Creo que hay que ser bien honesto en todo lo que tenga que ver en torno al sexo. Sí, ya que la gente entonces va a tener la confianza de enviarte sus trabajos, que deben durar ¿cuánto? 10 segundos. Mira, 10 segundos, ¿ah? ¿Qué se puede hacer? Ah, 10 segundos. ¿Se ven las caras? Bueno, si la gente lo quiere, sí. Si no, no. Ellos eligen. Ajá, ya. Sí. Ya, a los que se les va a ver la cara, por ejemplo, sí. Van a mostrar el rostro. ¿Consideras tú la posibilidad de sacarles un testimonio también? ¿Que hablen de su relación con el porno? No, es que yo creo que ya es más que suficiente testimonio que muestren sus imágenes de su más privada intimidad, ya sea solo o en pareja. Entonces igual creo que llevarlo más allá de pronto sería un paso más adelante, pero... Por ahora no. Ahora es hacer una ventana con respecto a lo que la gente considera que es porno acá en Chile. Eso estoy entendiendo. Es un documento audiovisual porno. Exacto. Documento audiovisual porno. Sí. ¿Qué te ha llegado hasta ahora? Bueno, me ha llegado, en total, me han llegado 12 imágenes hasta ahora. No he revisado el mail hoy día en la noche. ¿Cuándo partiste, Alejandra? Yo partí hace 2 semanas ya. Hace 2 semanas. ¿Y te han llegado, sí, me dijiste, perdón, cuánto, 12? 12 imágenes. Ajá. Sí, bueno, hay mezclado de gente como común y corriente, disculpen si alguien se ofende. Sí. Pero aparte también trabajo con un grupo de artistas que se llama Necoe.cl. Hay músicos, artistas plásticos, bueno, fotógrafos, videístas, documentalistas como yo. Y de ahí también me han llegado imágenes muy buenas también, así que se lo agradezco mucho. O sea, ya tiene 120 segundos de película. Más o menos, sí. Más o menos, más o menos. Y por ejemplo, ya para entusiasmar a la gente, el hashtag es yo veo porno. Yo veo porno CL. La página web es www.yoveoporno.cl. Ahí está el link también para poder colaborar por Ideame, porque necesitamos fondos para hacer esta película. Ajá. Y a cambio de las colaboraciones hay regalitos, así que están buenos los regalitos. Ah, mira. Así que aprovechen.